Vamos a iniciar a tejer un anillo mágico. Para esto voy a hacer lo siguiente. Y después de que acá me queda el tejido como en forma de crucecita, voy a entrar por el agujero, tomo la hebra larga, hago como si fuera a hacer una cadenita y aquí ya tengo asegurado mi tejido y puedo iniciar a hacer los puntos. La idea es montar 12 puntos altos dentro de este anillo mágico. Entonces voy a hacer mis cadenas, hago dos cadenas más y esta va a ser la representación de nuestro primer punto alto. Ahora voy a agarrar la lazada, entro por el agujero, agarro otra lazada y cierro y cierro. Una vez más, agarro lazada, entro, agarro lazada, cierro y cierro. Acá llevo 3 puntos altos, 1, 2, 3. La idea es poder hacer 12 puntos altos en total. Entonces voy a seguir tejiendo mis 12 puntos altos. Bueno, aquí ya tengo mis 12 puntos montados, entonces lo que vamos a hacer es cerrar y yo voy a agarrar aquí la hebra cortica y voy a apretar y lo vamos a dejar lo más cerradito que se pueda. ¿Listo? Entonces, así nos tiene que quedar. Ahora lo que voy a hacer es cerrar y acá quedan dos puntos. Acá está un punto alto y esas fueron las tres cadenas de inicio. En medio de estos dos está esta pestañita. Entonces, aquí voy a ingresar. Agarro una lazada y hago un punto deslizado. Un punto deslizado es cuando simplemente entro, agarro y conforme la agarro de una vez la paso por aquí. Listo, nos queda algo así. Ahora voy a hacer dos puntos altos para iniciar. Y la idea es que vamos a hacer tres puntos altos en cada espacio y los tres los vamos a cerrar juntos. Y los va a hacer un espacio de separación de tres cadenas entre cada uno de estos tejidos. Entonces acá hago dos cadenas, entro, hago como si fuese a hacer un punto alto, cierro, paso estas dos y acá se supone que tendría que pasar estas dos. Pero no lo voy a hacer, voy a dejar así, voy a dejar así. Ahora me voy a hacer como si fuera otro punto alto y cruzo esta lazada y acá pueden ver que me quedan tres pestañitas que digamos que cada una es de cada uno de estos puntos altos que no cerré. Ahora lo que voy a hacer es con una lazada lo voy a cerrar junto. Y ahora lo que vamos a hacer es una, dos cadenas y tres cadenas de separación. Me voy al siguiente espacio y hago como si fuera a hacer otra vez lo mismo. Un punto alto, acá tendría que cerrar, pero no voy a cerrar. Lo que voy a hacer es
iniciar otro punto alto en el mismo espacio. Acaban dos. Acaban tres. Y cierro todo junto. Acá lo cierro junto. Luego hago lo mismo. Una, dos, tres cadenas de separación. Me voy al siguiente espacio y hago un punto alto, no lo cierro por completo, inicio otro, van dos, y aquí completo tres, acá se ven los tres, y voy a cerrarlos todos juntos. Voy a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. Yo voy a adelantar un poquitico y ya les muestro qué vamos a hacer. Listo, entonces nos queda algo así. Acá terminé con mis tres cadenas. Ahora lo que voy a hacer es aquí en este cadenita, la primera que hicimos, ya cuando cerramos esto, en esta justo aquí voy a hacer un punto deslizado, entro, saco la lazada. Conforme saco la lazada, la paso por aquí. Y listo. De esta forma ya terminamos la segunda vuelta. Ahora lo que voy a hacer es un punto deslizado, pero lo voy a hacer como que, digamos, acá. La idea es poderme quedar aquí centrada. Entonces agarro y hago un punto más. Y ya me giro un poco más a lo que es esta parte. Ahora voy a hacer dos cadenas, que va a ser como un medio, un punto alto sin cerrar por completo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Hago uno más, acá van dos y otro. Aquí van, acá van tres. Y estas tres las voy a cerrar de una vez. Luego voy a hacer lo mismo. Uno, dos, tres. Y aquí mismo voy a hacer exactamente igual. Tres puntos altos que vamos a cerrar juntos. Uno, dos. Estos los voy a cerrar juntos. Entonces, listo, quedó así. Ahora no voy a hacer separación, sino que me voy a ir de una vez al otro espacio y voy a trabajar lo mismo. Punto alto, bueno, no lo cierro sino al final. Dos. Ahora sí, los cierro todos juntos. Listo, la idea es que en el mismo espacio, los que hagamos en el mismo espacio van a estar separados. Pero cuando pasemos al otro extremo, sí, no van a ir separados, van a ir pegados. Entonces, les voy a mostrar un poco más. Ahora aquí, sí los voy a separar. Uno, dos, tres, y hago mis otros puntos altos. Un paso, dos nada más, y el tercero, y estos tres los voy a cerrar juntos. Como pueden ver acá, las cadenas de separación van a ir justo en el mismo espacio. Dejo los tres, cadena, tres, me paso de una de las tres, cadena, y así. Entonces yo voy a adelantar esta vuelta y ya volvemos, porque ya lo que sigue es hacer como tal un cambio de color a la siguiente vuelta. Listo, aquí pueden ver que ya prácticamente terminamos.
Aquí fue donde iniciamos en este espacio y ahora terminamos aquí. Recuerden que cuando saltamos de un espacio a otro espacio no tenemos que hacer cadenas de separación. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí en la basecita, en esta base, que en este espacio que se formó acá donde cerramos los tres puntos, voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a cortar dejando algunos centímetros para poder esconder. Listo. Ya esto luego lo podemos ir escondiendo en el tejido como desee. Nos está quedando una flor así, bastante bonito. Tal vez la cámara, no sé por qué no me está tomando el tono como tiene que ser, porque se ve como muy amarillosito, pero no se ve el color. Ese es un azulito cielo, como un azul bebé que le llaman. Vamos a ver, que está genial. Entonces acá ya nos queda una parte de este azulito, que bueno, este que es el color principal que yo decidí utilizar. Ahora vamos a usar nuestro segundo color. En mi caso yo voy a usar el color mostaza. Bueno, realmente este es un color como un amarillito, un poquito quemado, pero pues para mí es muy lindo. Es que no es en sí amarillo, sino es como muy encendido, súper bonito. Entonces justo acá voy a iniciar a usar el segundo color y vamos a hacer lo siguiente. Voy a ingresar en cualquiera de los espacios que yo quiera. No importa dónde empecemos, realmente no importa estas alturas. Simplemente voy a iniciar la siguiente secuencia, que es, esta es súper fácil. Bueno, aquí está donde cerré, entonces voy a empezar por aquí, estaría bien. Tomo estas dos así y agarro una hebra de esta manera. Voy a ingresar acá. Voy a hacer de cuenta pues que acá ya tengo asegurado. Hago con esta aseguro, hago una, dos, tres cadenas. Acá sí vamos a hacer los puntos altos completos sin necesidad de cerrarlos por aparte, sino simplemente los vamos a ir cerrando. Entonces acá digamos que este es mi primer punto alto. Tengo la posibilidad de ir escondiendo esta hebra a medida que voy tejiendo. Entonces uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Acabo mis cinco. Inmediatamente termino, me voy para el siguiente espacio. Acá voy a tejer otros 5. No vamos a hacer cadenas de separación, absolutamente nada. 2, 3,
4. Y 5. Simplemente esto lo voy a ir repitiendo. Ahora me voy al siguiente espacio aquí y hago mis 5 también. La verdad que esto es súper bonito, el tapete como nos va a quedar, y son unos puntos súper súper fáciles. Es un proyecto de un día, pero pues se pueden tomar el tiempo que sea necesario con tal de obtener unos resultados bien bonitos. Entonces acá 1, 2, 3, 4 y hago mi quinto. Listo. Simplemente voy a seguir la secuencia en cada uno de los espacios y voy a tejer esto. Entonces voy a adelantar el trabajo y ya vuelvo y les muestro con la segunda parte. Listo, entonces ya quedaron los bordes así. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar, y voy a cerrar de la siguiente manera. Vamos a cerrar con un punto deslizado, y para esto me voy a ir acá al primer punto alto, que fueron 3 cadenas, y me voy a ir a esa tercera cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera. Ahora algo muy importante, vamos a hacer esto: 1, 2, 3 cadenas, me voy a ir a esa primera cadena y voy a hacer un punto deslizado. Esto va a hacer de que me quede como un botoncito. Luego me voy a la siguiente cadena, hago un punto bajo. Luego de esto hago 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Fue madre, 3 cadenas, dejo una sin tejer, me voy al siguiente espacio y hago mi punto bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer, acá ustedes pueden ver que hay 5. Entonces la idea es que en la primera, de la segunda a la cuarta, vamos a hacer un arquito. Y en la primera y la segunda, la cuarta y la quinta, vamos a hacer un botón. Después de tejer estos 3, hago 1, 2, 3. Me voy a posicionar en la primera cadena. Y acá luego en el último espacio hago un punto bajo. Y voy a repetir esta secuencia. Entonces acá pueden ver cómo queda de bonito. Prácticamente queda formada como una orejita, y en el centro un espacio. Entonces nos vamos a ir acá al segundo espacio. Acá, que es donde está mi grupito de 5. En el primer grupito hago, en la primer punto hago un punto bajo, y esto siempre lo vamos a repetir tal cual. 1, 2, 3 cadenas. Aquí, en la primera que hicimos, hago un punto deslizado. Luego en el siguiente espacio, un punto bajo para cerrar y que nos quede el botón. Y aquí me queda mi botoncito formado. Luego hacemos las cadenas, 1, 2 y 3, y luego me voy a, dejo uno sin tejer, me voy a este, hago mi punto bajo, luego 1, 2, 3 cadenas, 3 cadenas. Ahora me voy a hacer en la primera cadena, hago punto deslizado, luego en el último punto alto de este espacio hago mi punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a repetir durante toda la vuelta. Miren, nos tiene que quedar algo así.
como en el grupito de los 5 nos tiene que quedar botón, botón y en el medio un espacio, botón, botón y en el medio un espacio. Y así, entonces simplemente voy a repetir, les voy a mostrar una vez más, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, tejo la primera, luego me voy al siguiente espacio, hago un punto bajo, normal. Luego voy a tejer las 3 cadenas que me van a generar el espacio. Me voy al penúltimo punto alto, al penúltimo aquí, y voy a hacer un punto bajo. Luego vamos a hacer mi botón con 3 cadenas. Luego me voy para la primera cadena. Y luego en la última cadena hago mi punto bajo. Y nada más. Esta es la secuencia que voy a tener que repetir durante toda esta vuelta. Entonces yo voy a adelantar este tejido. Les voy a mostrar cómo vamos a cerrar esta vuelta. Y dejamos hasta aquí este video para que no se nos haga tan largo. Y entonces ya les muestro cómo terminamos todo esto. Listo, entonces acá pueden ver un poco cómo quedó. Realmente se ve un poquito de desorden solamente porque no hemos empezado a tejer en los espacios. Pero ya que luego se empiece a tejer en los espacios, van a quedar más marcados aquí nuestras orejitas, como le digo yo. Entonces aquí terminé con el espacio, mi botoncito. Acá está el otro que hice, el botoncito. Entonces esto acá va a ser muy sencillo porque me voy a posicionar acá en la base. Voy a hacer un punto deslizado, hago una cadena para poder anudar esto, cerrar, dejo algunos centímetros, corto y esta hebra más adelante la voy a esconder. Entonces así quedó este primer video, espero que les quede súper bonito, que puedan avanzar sus labores y espero lo más pronto estarles compartiendo la segunda parte. Y este es el tamaño que ya está tomando nuestro tapetico.